digna de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a Somos, el programa del Complejo Cultural Universitario. ¿Cómo estás, Dani? Estoy muy bien, Tani. Estoy muy emocionado porque estamos transmitiendo en vivo desde el majestuoso auditorio del CCUAP, escenario del Fantasma de la Ópera. No se lo pierdan el próximo 11 de junio en punto de las 17 horas. Los boletos pueden adquirirlos en taquillas del auditorio. Comenzamos. Iremos a la Galería de Arte con Memo Lorenzana, que va a invitarnos a visitar la nueva exposición Ritos y Milagros. Y también en la Galería de Arte vamos a platicar con la maestra Lizzi Ceniceros, la nueva directora de la Orquesta Sinfónica UAP, que nos va a compartir un poco de su trayectoria y sus nuevos proyectos. ¿Y están buscando alguna recomendación para leer? Yo sí. También nuestros amigos de librería tendrán la recomendación semanal y Jessy y Eduardo van a hablarnos sobre El Fantasma de la Ópera, que ha sido visto en este auditorio, Dani, en este auditorio. Y además, para todos los amantes del ajedrez, el maestro Rafael Espinosa nos tiene un nuevo movimiento. Vamos a aprender algo nuevo en la jugada de la semana. Y además, nuestros amigos de Talleres Artísticos han preparado una cápsula sobre k-pop bien emocionante. y platicaremos con el arquitecto Pablo Garzón, que nos hablará sobre la flora y los jardines que adornan el andador cultural. Oye, Tani, y el coro sinfónico nos va a seguir acompañando en el programa, pero por lo pronto, ¿qué te parece si le compartimos a la audiencia las noticias de la semana? Sí, para que se animen a visitarnos. La pianista Salomé Herrera visitó la Sala Sinfónica Tani la semana pasada, creo que el 26 de mayo en realidad. Ofreció un concierto de Mozart como parte de la 24ª temporada de piano. ¿Sabías que la pianista es considerada una de las mejores concertistas de Bellas Artes, Tani? Grandes estrellas tenemos aquí en el CCU. Aquí puro primer nivel siempre. Y las salas de cine de arte estrenaron la película La Ballena. Esta cinta es conmovedora, trata sobre la historia de un profesor que padece obesidad mórbida y siente la necesidad de reconciliarse con su pequeña hija antes de morir. Esta cinta le valió el Oscar a Mejor Actor a Brendan Fraser. Y también ganaron Mejor Maquillaje, ¿no? De hecho, no sé si sabías, Tani, pero toda la película se lleva a cabo en una sola habitación. Entonces, a nivel técnico está bastante entretenida y está muy buena, sí se las andamos recomendando. Y además, decenas de niñas y niños disfrutaron de Libros a la Vista, el proyecto que busca acercar a los niños a la lectura. Los invitados de esta semana fue la compañía Circo Teatro Azul. Pero Tani, ¿qué te parece si vamos a la Galería de Arte? Porque Memo Lorenzana nos tiene preparada una sorpresa. Del 1 de junio al 6 de agosto, la Galería de Arte del CCU BUAP tendrá la exposición Ritos y Milagros, de Laura Elena Valdés. Una exposición que reúne 44 piezas originales del artista, en las que aparece representada parte de la fauna que se encuentra hoy en peligro de extinción. En ella conviven la belleza plena y el peligro de muerte, pero el mensaje no aparece desesperado, sino lleno de esperanza. En la experiencia de Ritos y Milagros, ser naturaleza parece, más que una búsqueda, un devenir inevitable, un milagro. El público se encontrará con el contenido estético, filosófico y espiritual de la obra a través de elementos que se repiten renovados, reconocibles y sorprendentes. Participará de tal forma en un ritual donde la mirada poética es una forma de encuentro con la naturaleza. El viaje entre mundos es una forma de conocimiento profundo. La fuerza y la resiliencia nacen en un estado de vulnerabilidad. El espíritu de la fauna se presenta en su potencia mitológica. No se pierdan esta nueva exposición, los esperamos a partir del 1 de junio y hasta el 6 de agosto. Pueden visitarla de martes a domingo de 10 a 18 horas, la entrada es gratuita. Y ahora seguimos en Galería con Dani y con Jessie, que van a platicar con nuestra gran invitada. Nos encontramos en la Galería de Arte del CCU BUAP y es que, por cierto, este espacio va a estrenar la exposición Ritos y Milagros de Laura Elena Valdés el próximo 1 de junio. Los esperamos, la entrada es libre. Cabe destacar que este espacio hoy funge como el escenario de una entrevista increíble, ¿no es así, Jessie? Claro que sí, hoy tenemos como invitada especial a la maestra Lizzi Ceniceros. Maestra, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí, estoy contenta, estoy emocionada y creo que iniciar ciclos siempre es iniciar con mucha energía, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, solo para ponerlos en contexto, la maestra es una excelente músico y está encargada ahora de dirigir a la Orquesta Sinfónica de la UAP. Pero para ponernos un poco más de contexto, ¿nos podría contar un poco sobre su trayectoria? Bueno, yo tengo 23 años dirigiendo orquestas sinfónicas. He dirigido en nombre del país en Costa Rica, en El Salvador, en Italia, en España, en Canadá, en Francia. Tengo invitación a dirigir en Rusia y me da muchísimo gusto el trabajo que se ha hecho con las orquestas. Dirigí 4 años la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México. Actualmente dirijo la Orquesta Iberoamericana, que es una orquesta que tiene una temporada itinerante en la Ciudad de México. Dirijo la Orquesta Escuela Juvenil en Tlalpan, la Orquesta Sinfónica Contrapunto, que es una orquesta que se dedica a representar a México en festivales internacionales, y también tengo una orquesta chulísima de puros chamaquitos con la que llevo 23 años trabajando, que es una orquesta sinfónica. Oye, y a lo largo de su trayectoria ha recibido muchos premios, entre ellos la Mujer del Año por parte del Senado de la República. De todos sus premios y los reconocimientos que tiene, ¿cuál sería el más importante o el que más satisfacción le ha dado hasta la fecha? Si te hablo con el corazón, el premio más lindo que yo tengo es cuando llego a casa y mis hijos están y me abrazan y mi marido no me divorcia por estar trabajando tanto. Ese es un gran premio. Pero bueno, hablando de premios formales, perdón, sí he recibido algunas Mujeres del Año, me da mucho gusto también. El premio Mujer del Año se le da a varias mujeres en el año, ¿no? No es una sola mujer, pero sin embargo se da uno en el área de cultura, uno en el área de ciencia, y me da mucho gusto que he recibido varios. También recibí el premio internacional Batuta, que ese premio me lo dieron junto con Plácido Domingo, Horacio Franco, el maestro Batis, que fue un premio medio polémico después, pero un premio que a final de cuentas es internacional y nos da muchísimo gusto. Algunos premios a la trayectoria profesional. Y bueno, yo siempre he sido de la idea de que un premio nunca es un premio individual. No hay premios solos porque, pues yo sí la batuta, pero la batuta no suena, ¿no? Si cada uno de esos premios yo debería decir que tiene que ver con todos los músicos que están detrás de mí, con la gente que está conmigo en la sociedad, en la Orquesta Iberoamericana, con la gente que genera conciertos y pues con mi familia que me espera, ¿no? Entonces yo diría, sí son mis premios, pero pues también son premios que en realidad le pertenecen a toda la gente que hace el trabajo conmigo. Y por el otro lado, pues es nada más un caminito que te dice, vas bien, sigue trabajando, ¿no? Hay mucho por hacer, ¿no? Maestra, yo tengo una pregunta con usted. Para llegar a ser director de orquesta, ¿es necesario tocar o saber tocar un instrumento? Y en ese caso, ¿cuál es su instrumento? La pregunta de los 64. Obligadamente debes de tocar un instrumento como base y después de ahí partir hacia la dirección de orquesta, ¿no? En este caso yo toco el piano, pero también soy saxofonista, o sea, en realidad mi instrumento base es el saxofón. Sin embargo, como yo tuve la ventaja de haber empezado un poco alternamente del lado clásico con el lado informal, por así decirlo, pues yo tocaba la guitarra, el piano, el bajo, la batería, la trompeta. Entonces tenía como esta parte de la formación no formal, que después a la hora de fusionarlo con la formación académica, pues me dio mucho fruto y muchos resultados, ¿no? Porque no iba solo tras de la partitura, claro, sino que tienes la parte académica con la parte pues, más como fresca de haber trabajado mucho por fuera, ¿no? Ah, gracias. Oye, y para conocerlo un poco más, ¿tiene algún compositor de preferencia? Beethoven. Ah, bueno, el clásico, el favorito de todos, no puede perder. Creo. Doctora, cabe destacar, por cierto, un dato curioso, que la maestra es la primera directora de la Orquesta Sinfónica de la BUAP. ¿Cómo se siente, maestra, de llegar a dirigir esta orquesta? Pues muy contenta. En realidad, este asunto de hombres y mujeres, pues no tendría que ser como muy distinto, ¿no? Pero yo estoy muy emocionada de este proyecto. Creo que tanto los hombres como las mujeres tenemos que sumar, que multiplicar. Y en esta orquesta que tenemos... pues ya una trayectoria, haremos muchísimas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue el recibimiento de los músicos? Pues muy lindo, yo tuve la ventaja de que pues llegamos a hacer música y no a darnos noticias, entonces como lo primero que tuvimos que hacer fue un concierto, pues fue muy lindo. Yo creo que cuando tú quieres decirle a alguien, hablar de ti con palabras, en lugar de demostrar lo que eres trabajando, es difícil. Y yo tuve la ventaja de que llegué a hacer un concierto con el maestro Alan Pingarrón, y cuando llegamos a hacer el concierto con los músicos y nos dio un muy buen resultado y trabajamos muy lindo, pues nos quedamos todos con un lindo sabor de boca, ¿no? Entonces yo creo que es como cuando tú vas a un concurso de baile con alguien y ya bailaste y sabes que sí funciona, te sientes como más cómodo, ¿no? Entonces en este caso para mí fue una bendición que no llegara por papeles o por recomendaciones, sino que se conociera mi trabajo y a partir de mi trabajo se me invitara a colaborar. Maestra, otra pregunta. ¿Qué tan difícil ha sido adaptar su vida ahora que está en Puebla y ahora que es directora de la OSBUAP? Pues si no fuera por los tráficos sería muy sencillo. Pero yo agradezco mucho la disposición y también, bueno, a final de cuentas, el compromiso de los músicos por trabajar. Son músicos profesionales, ellos están trabajando. Sin embargo, yo sí estoy viniendo acá y me da mucho gusto. Puebla es un lugar maravilloso y estamos muy cerquita de la Ciudad de México. Entonces, nada que no quede a 2 horas de distancia, ¿no? Ah, sí, sí. Y maestra, ¿cuál es el rumbo que tiene planeado para tomar a la orquesta? La orquesta tiene varios objetivos, o debe tenerlos. La primera es... una orquesta del nivel que se tiene en esta orquesta debe dar prestigio a la institución. No solamente prestigio para sí misma, porque lo merece, pero el trabajo le debe dar prestigio a la institución a través de la cultura y de lo que va fomentando entre los músicos, al hacer obras de compositores mexicanos, al hablar de que está posicionándose como una orquesta de alto nivel. Pero también debe tener un doble objetivo. El doble objetivo es, teniendo tanta oferta cultural aquí, debemos de hacer fusión con las otras áreas, es decir, trabajar junto con las compañías y generar nuevos públicos y generar que exista un nuevo interés por el arte. Entonces, yo creo que la orquesta tiene todo para subir el nivel académico, el nivel profesional, tanto de los músicos como de lo que se da de regreso hacia el centro cultural, como para hacer que exista nueva gente. Tenemos la intención de llevar ensayos a jardines, a las prepas, a algunos otros lugares, de dar conciertos poniendo música donde pueda enamorar a la gente que esté ahí, sin perder el prestigio y la música clásica y la música académica, por así decirlo, ¿no? Maestra, ay, gracias. Sabemos que próximamente vamos a escuchar El Fantasma de la Ópera, pero queríamos preguntarle qué otras sorpresas se vienen dentro de la orquesta o qué otros ritmos vamos a escuchar en sus próximos conciertos. Bueno, tenemos por ahí, evidentemente, los compromisos, pues, tenemos en septiembre todo el concierto mexicano y todo, pero nosotros vamos a tener por ahí, queremos hacer un ciclo de todas las 9 sinfonías de Beethoven, queremos hacer algunos estrenos de compositores mexicanos vivos, así queremos hacer un concierto con una convocatoria, es decir, ofrecer a la gente que no ha estrenado obras sinfónicas que las puedan estrenar, pero a través de un concierto, de un concurso. De esta manera, pues tenemos obras de alto nivel estrenándose aquí, y también queremos ir preparando nuevas cosas, bueno, también algunos sinfónicos que, como tú has dicho, se quedarán como sorpresa. Va, nos quedamos con la duda. Oiga, maestra, pues usted recientemente fue que llegó a la Orquesta Sinfónica de la UAP y el primer proyecto que le llega es un espectáculo multicompañías. ¿Cómo lo has llevado con la orquesta y con las compañías? Pues ha sido muy lindo porque las compañías están comandadas por gente profesional. Eso nos permite, pues, hacer una fusión muy rápida. Entonces, evidentemente nosotros tenemos el material, lo compartimos, cada quien trabaja, se fusiona, se hacen los ensayos y cuando la gente es profesional las cosas caminan muy fácil, ¿no? Entonces, pues ya se está trabajando, ya están las pistas hechas por la misma orquesta, las compañías montando todo y estamos muy contentos de que se va a hacer un trabajo multicompañías, ¿no? Nosotros más, la verdad, estamos muy emocionados. Bueno, y antes de terminar, llegó la hora de hablar del próximo proyecto que viene en puerta, que es El Fantasma de la Ópera. Maestra, nos gustaría saber cómo ha sido el proceso para prepararse usted y a los músicos para este evento. Bueno, fue un poco sorpresivo porque ya lo tenían preparado todas las compañías, pero como yo estaba apenas llegando, no estábamos seguros de que pudiéramos participar. Cuando me plantearon el proyecto, pues con toda la intención de que trabajáramos, echamos a andar a los arreglistas. Esto fue algo un poco, pues, tempestuoso, ¿no? Porque corran, pero se hizo el trabajo. Ellos han trabajado muy bien, los arreglistas, hubo el apoyo para que se trabajara. La orquesta tiene su propio arreglista, eso es algo muy lindo, y trabaja muy bien. Entonces se hicieron los arreglos y empezamos el montaje, ¿no? Entonces ha sido un poco rápido, pero no por ello falta de profesional. Ya todo ha quedado, está revisado. Trabajamos al principio marchas forzadas, pero ahorita ya estamos en tiempo y quedará un trabajo fenomenal. Oiga, maestra, ¿y tiene alguna pieza favorita de la obra? Ay, todo El Fantasma es maravilloso. La verdad es que... es muy difícil, yo sé que es muy difícil para todos. Lo que pasa es que de alguna manera todos... No sé, esta parte de la obscuridad, de la pasión, de la música de la noche, como que todos tenemos algo ahí adentro que nos llama, ¿no? A quizá perdernos más en el arte que en la luz del día, ¿no? Entonces, muy bonito, muy bonito. Bueno, pero es la realidad, o sea, yo no puedo, yo estoy dirigiendo El Fantasma y a veces es incómodo. Yo quisiera ser el cantante y cantarlo, yo quisiera ser el fantasma y yo quisiera ser Cristini. No, soy el director. Bueno, pero es que nada más, sencillamente hay nada más. Pues muchas gracias, maestra. Pues muchas gracias por acompañarnos, maestra. Recuerden que pueden seguir a la Orquesta Sinfónica de la UAP en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como @OSBUAP. Y bueno, llegó la hora de regresar al estudio. Muchas gracias, chicos, y maestra Lizzi por esta entrevista. Estaremos muy pendientes de los próximos eventos de la Orquesta Sinfónica. Y mientras Tania regresa con nosotros, vamos a un segmento que es el favorito de muchos de ustedes. Vamos a escuchar la recomendación semanal de la librería del Complejo Cultural. Hola, bienvenidos estimadas lectoras y lectores a este espacio formidable que tiene nuestra universidad. Bienvenidos a BUAP Librerías. Estamos en la librería del Complejo Cultural Universitario, una de las librerías que forma parte de esta red de librerías de nuestra institución. En este espacio tenemos más de 150 editoriales más o menos representadas aquí en todas estas obras. Y lo atractivo de esto es que tenemos poco más de 35 editoriales infantiles. Y ese es el tema del día de hoy. Me gustaría invitarlos a un espacio que es uno de mis espacios favoritos para compartirles un texto de un autor maravilloso. Vengan, vamos a este lugar. Pues este es el espacio, queridos lectores y lectoras, que les quería compartir. Es el espacio infantil, es la zona infantil de esta librería que tenemos aquí en la institución, en el Complejo Cultural Universitario, representado por más de 35 editoriales, donde ustedes pueden encontrar una gran variedad de obras para distintos públicos o para distintas infancias, para decirlo con claridad, para niños muy pequeños o para esos niños que cada día están creciendo un poco más y que les interesa leer nuevas historias, nuevas aventuras. En esta ocasión, ya que estamos en este hermoso espacio, en esta ocasión quisiera compartirles a uno de mis autores favoritos de los textos infantiles. Es Anthony Browne. Anthony Browne es un autor de textos infantiles principalmente. Anthony Browne es británico, él radica allá en el Reino Unido y se dedica a ilustrar y al mismo tiempo a escribir sus textos. Estos textos tienen un enorme contenido en valores, en historias, en manejo de emociones. Y al mismo tiempo nos cuenta y nos permite desarrollar imaginaciones y sobre todo distintas historias. Casi toda su obra están representados gorilas, monos, y el personaje es Willy, un gorila, un chimpancé, dependiendo del tipo de lector o de libro que se esté manejando. En este caso, el que tengo aquí en la mano, pues es un gorila pequeñito que trata de explicar cuáles son las cosas que le gustan. Y dentro de este libro, para los niños pequeños de 1 año, 2 años, se lo puede uno leer y se los puede uno dar y no lo van a maltratar, no se va a romper, está hecho para ellos, para que lo puedan tocar y manejar. Y dentro de este van a encontrar pues las distintas actividades que los niños hacen, como es jugar, brincar, pintar, cantar, comer, dormir, llorar en algunos casos y hacer otras actividades más. Entonces estos textos de Anthony Browne sobre su personaje Willy, pues lo van a encontrar en nuestras librerías. Casi tenemos todos los textos relacionados con la obra de Anthony Browne. Así es que los invito a que se acerquen a nuestra librería del Complejo Cultural o a la librería del centro, a que puedan ustedes acercarse y conocer a este magnífico autor británico, Anthony Browne, con su personaje Willy, editado por el Fondo de Cultura Económica de su área infantil, su sección infantil, y creo que es una recomendación maravillosa y interesante para todos nuestros pequeñitos y pequeñitas, así es que ojalá lo disfruten y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias al maestro Jorge David por esta recomendación y recuerden que pueden seguir a BUAP Librerías en todas sus redes sociales. Ay, oye, Tani, ¿no sentiste un escalofrío de repente? Sí, ¿será el fantasma? Ay, no, cállate. Hey, ¿qué onda? Ella es Jessica Jacqueline y el Eduardo Reyes y juntos te tenemos el plan. Yes, ¿a ti te gusta el fútbol? Me gusta ver el partido, pero no soy como la más experta. Ah, te gusta ver a los deportistas, ¿verdad? Pero bueno, BUAP Librería siempre piensa en incluir la lectura en varios ámbitos. Y esta vez, en Libros a la Vista, se dará la lectura al libro titulado Locos por el Fútbol. Yo voy a traer a mi prima porque solo tiene 10 años y desde muy chica es buenísima en el deporte. Qué mejor que tenga como referente a grandes leyendas. ¿Cuál es tu ídolo futbolero? Jess, tú que le pones atención a los futbolistas, ¿quién hace esta señal? Ay, Cuauhtémoc Blanco. A ver, voy yo. ¿Quién hace esta? ¿Un recién nacido? Ah, no te creas, no te creas. El frijolito. No, el Chicharito. ¿Ya ves por qué hay que venir el siguiente sábado a BUAP Librerías? Pero solo darán una lectura, no te darán los tips más relevantes de los futbolistas. Bueno, a ver, la última vez adivinas. Ah, ya sé quién, Piqué. Pero acuérdate que ese es un tema que no se toca. Saludos a Shakira por si nos está viendo. Claramente eres fan de este tema. Nos vemos el sábado 3 de junio a las 12 horas en el área infantil de BUAP Librerías. Oye, ¿y ya tienes todo para Six Flags? Yo aparte los boletos. ¡Qué detallazo! Siempre piensas en mí y yo ya tengo tu suerito porque claramente no eres como suenas. Seguro vas a vomitar. Yo te traje un impermeable para que no te salpiques. ¡Ay, qué detallazo! Que del odio al amor hay un paso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé ni qué es lo que te pasó. Ay, no, Eduardo no canta. ¿Puedo pedir una cámara? Les voy a pedir que ya no voten por él. Tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. Ay, no, milagros que dejes de cantar. Ritos y Milagros es la nueva exposición que llega a Galería de Arte este 1 de junio, así que no se la pueden perder y aparten su fecha para conocer estas increíbles obras de arte de Laura Elena Valdés. Y llega como cada mes, Crea y Recrea, el ciclo de cine infantil que nos trae La Princesa Encantada este sábado 3 de junio a las 15 horas. Y también tendremos Paw Patrol el domingo 4 de junio a las 15 horas. Y recuerden que no hay pretexto para no traer a los más peques de la familia porque es entrada libre. Ah, oye, antes de acabar tenemos que ir a un corte informativo. Vamos. Hola Ana Pau, ¿cómo te encuentras después de vivir este suceso tan escalofriante? Ay, Eduard. Ay, pues tipo que ya estoy más tranquila, sí, porque me fui al spa de mi daddy todo el weekend. Wow, qué cool. ¿Fuiste al concierto de The Weeknd? No, el fin de semana. Ah, ok. ¿Y has regresado al auditorio a tomar pictures? Obvio, aún me da un poquito de miedo ir al auditorio a tomar pictures. And maybe you don't believe me. O sea, puede que no me creas lo que te voy a contar, pero estoy 100% segura que lo que vi fue al mismísimo Phantom of the Opera. ¿A quién? El fantasma de la ópera. Ah, okay. Y ya no me hagas repetir ese nombre, por favor. Porque Lit, o sea, se me pone la piel de gallina. Perfecto. Muchas gracias, Ana Paula. Bye, fans. Cada vez los sucesos se van presentando con más frecuencia en cuanto nos acercamos más a la fecha de estreno del Fantasma de la Ópera. Las compañías artísticas están más listas que nunca para ofrecer un espectáculo sin precedentes en una adaptación original. Lo que sí es espeluznante es la manera en que sacaban los boletos. Ve por los tuyos para el espectáculo del 11 de junio a las 17 horas en el auditorio del complejo. Y la siguiente semana tendremos en exclusiva a Mexicano Pérez. Esperemos que se haya recuperado del gran impacto que tuvo al ser atravesado por el fantasma de la ópera. Cuando de pronto un fantasma apareció y me empezó a tirar todos los libros alrededor mío y me atravesó. Nos vemos la siguiente semana por TV UAP y síguenos en @CCUAP. Nos vemos en el complejo. No se vayan, continuamos con más del complejo. Luis Jessy, por esa divertida agenda cultural. Estamos muy ansiosos por conocer la tercera parte de este reportaje, que creo que es con una persona argentina. No se queden sin sus boletos del Fantasma de la Ópera. Recuerden, 11 de junio, 17 horas. Pueden adquirirlos en las taquillas del auditorio. Y ya que andan por aquí, pueden darse una vuelta por los hermosos jardines que adornan el CCU. ¿Qué tal que platicamos un poco más sobre la flora con Carlita, Jessy y un invitado muy especial? Hola, Pablito, bienvenido al programa. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, Pablito, debo confesarte que me considero la señora de las plantas. Ya llegaste a esa etapa también, mira. Ay, no, no lo digo por eso. Lo digo porque me encantan las plantas y me considero una gran fan de las plantas del complejo. Ah, genial, eso es espectacular. Y por eso tenemos muchísimas preguntas para ti. Wow. Ok, ¿está bien? Tenemos preparada una dinámica. ¿Estás listo? Adelante. No te asustas. Todo tuyo. Muy bien. Pues aquí tenemos justamente un cubo. Si sacas una escultura, es una pregunta facilita, sencillita. Pero si sacas una cara con letras, es un reto. Ok, correcto. ¿Ah? Adelante. Vamos con la primera, Pablo. Ahí decirme suerte. CCU. Reto. Santa Madre. Ok, adelante. Okay. Tu primer reto es adivinar qué planta es esta. Podría ser una citronela. Okay. ¿Estoy en lo correcto? Seguro. ¿Es tu última palabra? ¿Es tu última palabra? Sí. A ver, vamos a ver. No. Ay, qué triste. Es un ajenjo. Ajenjo, ok. Ajenjo. Ok, vuelve a lanzar el cubo, por favor, Pablito. Permíteme. Ok, escultura. Ok, estoy a cargo, estoy en el área de conservación y mantenimiento, llevo el área de jardinería, pintura, limpieza, al igual apoyamos en los proyectos que necesite la dirección como arquitectónicos, por ejemplo. Es lo que hacemos día a día dentro de las instalaciones del complejo y de la UAP. Suena que es muchísimo. Te apasiona, en verdad, lo disfrutas mucho. Yo sí te creo. Vamos con la siguiente. Ok, ¿listas? Tenemos otro reto. No, ya es demasiado. Ok. A ver, este está más sencillo. No sé, no sé. ¿Puedes decir qué especie es? Es una bugambilia, un árbol. Ajá, es una planta de un árbol. Ok. Jacaranda. Muy bien. Ahora, dinos una propiedad de la jacaranda. Pues lo usan mucho para hacer tés, aparte de que es aromático. Y es una planta que ha sido muy funcional en el país de México. Oye, muy interesante, lo del té no me lo sabía. Aparte es muy bonito sus colores por esta época del año. Es correcto, estamos en la mejor época del año de este árbol. ¿Te gustas otra pregunta? Vamos con otra pregunta. Adelante. Reto, no, bueno. Tenemos otro reto para Pablo. Oye, Pablito, no traemos muchos retos para ti, ¿eh? Pero lo están disfrutando. A ver, ahora adivina cuál es esta. Ah, esa es una genial planta, es de mis favoritas, es el lirio persa. Exactamente, ¿y algún dato curioso, alguna propiedad? Todo el año florea, es muy noble porque de ella se pueden sacar demasiados hijos y trasplantar, no requiere tanta agua y es muy dócil con el medio ambiente, al igual que ayuda a la polinización por su flora. Ok, si te soy honesta, también es de mis favoritas. Ah, mira, coincidimos, excelente. Sí. Pablo, vamos con la siguiente, por favor. Okay. Pero ya que no salga reto. No, bueno, ya. No, vuélvela. Ah, ok. No salió reto. Reto. No, vamos con la siguiente pregunta. A ver, En cuanto a la reciente caída de ceniza, cuéntanos, ¿cómo afectó a toda la flora? Ok, en cuanto a ceniza, de hecho nos ayudó demasiado porque es un fertilizante natural que viene del volcán, el cual ayuda mucho a las plantas a enraizar, a sacar frutos y es muy noble con las plantas. Obviamente tiene sus características y sus cuidados. Por ejemplo, en el pasto con la que cayó el día domingo de la semana antepasada, es perfecta con la lluvia que ha caído en Puebla para germinar y fertilizar. Y más bien, en cambio, en las plantas lo que hacemos es revolverla con la misma tierra para que pueda la planta absorber dichos nutrientes. Wow. Algo había escuchado que es un buen fertilizante, la ceniza. Es correcto, es un muy buen fertilizante. Qué cool. Sigamos con la siguiente pregunta. Ay, qué bueno, no lo quería cambiar otra vez. Pablo, estratégicamente hablando, ¿cómo te organizas para darle mantenimiento a todos los jardines del complejo? Porque hay que aclarar que no solo te encargas del exterior, sino también de los interiores. Ok, mira, tenemos un área de jardinería especializado en la cual se compone de 7 compañeros, 5 mujeres y 2 hombres, en el cual en la mañana prácticamente nos encargamos en todas las zonas exteriores y posteriormente en la tarde empezamos con edificios. Eso lo hacemos día a día para poder ayudar a la mejora de la imagen de la institución. No, y que se ve precioso, la verdad. En dirección tenemos unas paredes vivas hermosas. Es correcto, tenemos un muro verde y una columna verde, al igual que en teatro, uno de los muros verdes más grandes del país, el cual cabe mencionar que actualmente tiene el número 15, que es una planta denominada aralia, haciendo remembranza a lo que es el 15 aniversario del Complejo Cultural. Muy buen dato, porque justamente vamos a celebrar 15 años del Complejo Cultural en noviembre, pero para eso tenemos más datos más adelante, ¿no? Es correcto. Ok. Pregunta. A ver, Pablo, ¿cuántos jardines hay en el complejo? Y quiero saber, ¿cuál es tu favorito? Jardines, son 14 secciones de jardines y en lo personal de los que más disfruto es Parque de Ajedrez y El Río. El Río porque es una zona donde tiene fuentes que continuamente van circulando el agua, lo cual te permite mucho a relajarte, a leer un libro, una plática con amigos y a la vez convives con la vegetación y es un excelente lugar para visitar. Ok, siguiente pregunta. Siguiente, Pablo. Reto. A ver, Pablo, ¿nos puedes decir qué especie es? Es un arrayán. Ah, muy bien. 100% seguro. 100%, no hay duda. No hay duda. ¿Y nos puedes decir un dato curioso? Bueno, el arrayán se empezó a ocupar mucho en la época de Luis XIV y Luis XV para todo el tema de decoración de jardines, de landscape. Es muy noble para permitirte hacer figuras geométricas o escultóricas. Y es muy noble, ya que no depende de mucha demanda de agua. O sea, casi nos podemos sentir en el Palacio de Versalles, ¿verdad? Por supuesto, sí, porque no, estamos en el Palacio de Versalles en el siglo XXI del Complejo Cultural Universitario. Es que está preciosísimo, y lo que hacen con este arbusto, la verdad es que queda precioso en temporadas. Muchas gracias. Ok, aquí vamos. Okay. Reto. Vas, Carlita. Voy yo. Creo que esto está fácil, hasta yo me la sé. Es una bugambilia. Ok, sí, es una bugambilia, la cual tenemos en los estacionamientos y en los ríos, es correcto. A ver, ¿algún dato curioso que tengas? Bueno, ese es muy noble para hacer tés cuando la gente está enferma. Okay. Ayuda mucho a la polinización y a la fertilización de otras plantas, por lo mismo. Ok, es muy bonita, me encanta que tiene variedad de colores. Tiene una gran esquema, exacto, y es muy noble y dócil. Se presentan en dos, una que es rastrera y otra que crece en forma de arbusto. Órale, ok. Bueno, y cabe mencionar que todas estas especies las podemos encontrar dentro del Complejo Cultural Universitario, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. ¿Vamos con otra, Pablito? Adelante. Reto. Híjole, no. Ah, no vi una pregunta. Perdón, pregunta. Pablo, hablando del muro verde, porque me quedé muy intrigada en que es de los más grandes. ¿Es correcto? ¿Nos puede decir cómo es el mantenimiento? Ok, el mantenimiento se basa, de entrada es un diseño minimalista, es completamente, sus figuras son verticales. Una vez al mes se le hace lo que es la poda, el desenyerbado de las plantas, se hace trasplante de ellas mismas para permitir que no sufran y se revisan todo el sistema de riego, tanto hidráulico como sanitario. Ok, y tengo entendido que fue planeado para recibir abejas, para ayudar a la polinización. Exacto, fue muy estudiado cuáles eran las plantas necesarias que podríamos atraer aves. Por ejemplo, tenemos los colibríes, que es un ave muy de exquisito gusto para las personas, en la cual prácticamente si visitas constantemente el complejo, al menos una vez al día, sí vas a tener la suerte de encontrarla. Sí, bueno, me consta, la verdad cuando vengo al auditorio y paso por el teatro, me encanta ver a los animalitos que están como entre las hojitas y que aparte huele muy rico. ¿Sí? Exacto, porque son aromáticas. Si te soy honesta, me encanta oler la que es de canela, la amo. La disfrutaste, me imagino. Okay. ¿Vamos con la última? Vamos con la última. Ok, correcto. Yo pregunta. Ay, qué bueno. A ver, cuéntanos, ¿qué cuidado debe llevar el pasto que vemos tanto en el andador como en el río escultórico? Bueno, su cuidado consiste en tal cual fertilización, riego, poda y estarlo manteniendo constantemente para que se vea verde durante todo prácticamente el año. La verdad es que a mí me encantan. Yo veo a muchos estudiantes ahí acostaditos, disfrutando la vista, estudiando, por supuesto. Sí, claro. Y disfrutando más que nada todos los espacios de andadores culturales que hay en el complejo. Ok. Bueno, yo creo que ese es el plus, ¿no? Del poder trabajar o de visitar el complejo o los estudiantes que vienen, que tienen muchos espacios verdes y es gracias a tu trabajo y el de todo tu equipo. Claro, es un trabajo en conjunto de todo el complejo, de hecho, en realidad, porque ya que todos somos parte de ello. Claro que sí. Pablo, muchas gracias por acompañarnos al programa. Esperamos que no sea la única vez. Te queremos más aquí, por favor, Pablo. Sí. Sería un placer. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más del complejo a una cápsula sobre Men in Tutus. Hasta luego. Todos conocemos el Lago de los Cisnes, pero protagonizado por hombres en tutús, el irreverente espectáculo Men in Tutus apuesta por la inclusión en una colaboración entre las compañías del coreógrafo Víctor Treviño. Dirigida a toda la familia, la obra ofrece un espectáculo de gran nivel técnico, donde el drama y la comedia se unen para romper estereotipos de género. Es así como las famosas coreografías de La Muerte del Cisne, El Lago de los Cisnes o El Corsario se tornan absurdas y divertidas, entremezcladas con historias personales de los intérpretes, procedentes de España, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica. Men in Tutus ha ofrecido exitosas presentaciones en países como Australia, Japón, Italia, Corea y ahora en México, refrescando la danza clásica y la danza moderna. Deconstruye los estereotipos de género de una forma cómica y disfruta de estas hermosas coreografías sin importar nada más que la danza. Complejo este 10 y 11 de junio, compren sus boletos en las taquillas de este CCU. Uy, va a ser muy emocionante, Tani. Sí. Oye, yo tengo una pregunta para ti, Tani. ¿Cómo vas con tus clases de ajedrez? Silencio, ya voy a empezar mi clase. Vamos con el maestro Rafael Espinosa, que nos tiene preparada la jugada de la semana. Soy Guillermo Lorenzana y esta es la jugada de la semana. Acompáñame a ver qué nos tiene preparado el maestro internacional de ajedrez, Rafael Espinosa. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes a todos. Soy el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa desde el Parque del Ajedrez del Complejo Cultural Universitario de la UAP. Una vez más, estamos con una posición de mate en 1 para que ustedes vayan mejorando su ajedrez. En esta posición le toca jugar a las piezas negras. Veamos que el rey blanco no puede moverse ni a la casilla G4, E4 y E6 por la acción de los peones negros, y a las casillas E5 y G5 porque las mismas piezas blancas le estorban. ¿Cuál será la solución? Miren un poquito la posición y traten de resolverla. Muy bien, la jugada torre F3 es jaque. Ahora el rey no puede ir a F4, no puede ir a F6 y termina el mate. Muchísimas gracias, seguimos con los mates en 1 en la próxima ocasión que nos encontremos. Soy el maestro internacional de ajedrez Rafael Espinosa, muchas gracias. Espero les haya servido esta jugada de mate en 1. Soy Guillermo Lorenzana y gracias por quedarse al final de esta cápsula. Regresamos al estudio. Gracias, maestro Rafael. Vamos a ser grandes jugadores con estos consejos. Y hablando de aprender cosas nuevas, los talleres artísticos del CCU abarcan diferentes disciplinas y el día de hoy vamos a ver una cápsula sobre K-pop. ¿Cómo están? Yo soy la maestra de K-pop, Mariel. Vamos a continuar con la siguiente parte de la coreografía Kai Rover. Entonces terminaste con este pasito, señalando hacia abajo. De ahí vamos a hacer un giro con nuestros bracitos, ¿vale? De esta manera. De ahí vamos a hacer lo mismo con las piernas. Igual talón hacia atrás, ahora hacia tu izquierda y vas a patear de la misma manera como el pasito anterior. Y mientras estés pateando, tus bracitos van a ser 1, 2, 3, ¿vale? Y al mismo tiempo ahora tu mano derecha en el tercero va a señalar nuevamente un like, pero hacia abajo. Entonces sería de esta manera. 1, 2, 3, ja. ¿Va que va? De ahí vamos a hacer, terminaste aquí, vamos con piernita derecha hacia atrás, tu brazo izquierdo va a ir de esta manera y tu brazo derecho va a hacer un giro hacia tu cabeza, ¿sale? Entonces, 1, 2, 3, ja, ja, ¿vale? Terminando de ahí, vas a girar, juntar y abrir de esta manera. De ahí va a sonar otra vez, rover, rover. Vamos a hacer 1, 2, ¿ok? Entonces sería todo esta segunda parte. Gracias, chicos. Muchas gracias a Fer y a todas las maestras y maestros de los talleres artísticos. Esta cápsula de K-pop estuvo genial. Pero Tani, ¿te acuerdas que había mencionado que íbamos a tener más música? Pues ahora nos vamos a enlazar con el Coro Sinfónico UAP para escuchar qué pieza nos tienen preparada. Muchas gracias a todas y todos nuestros invitados, a la maestra Lizzi, a Pablito, por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 15 horas. Nosotros somos... ¡CCU! Perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana tú ya estaré lejos, muy lejos de esta noche, la última.